Estamos entrando al templo de San Juan de los Lagos, la Virgen de San Juan, la Virgen Candelaria, y cientos de miles de gentes en este domingo 19 de julio, bueno, pues aquí cumpliendo con sus mandas, pidiéndole a la Virgen que le pueda ayudar en sus causas difíciles, ya sean personales o de familia, que rescate o que encuentre algún familiar perdido. Y son miles y miles de gentes las que vienen aquí al templo. La fe por la Virgen de San Juan es increíblemente mayor. Es el tercer santuario de América Latina más visitado. Y hoy no lo podemos comprobar. Una vez que hemos ingresado aquí al santuario de la Virgen de San Juan. Allá arriba, al fondo, se encuentra precisamente la imagen, la patrona, la Virgen de la Candelaria. Allá la tiene usted. A la que vienen miles y miles de mexicanos y extranjeros inclusive, para poder rezarle, para poder pedirle algún favor, alguna ayuda, o para venir a agradecer algún favor o alguna ayuda que le concedió la Virgen. Y no estamos en la época de las peregrinaciones, porque en la época de las peregrinaciones también, de todas partes de la República Mexicana se vienen caminando hasta alcanzar el santuario de la Virgen de Guadalupe, pero eso es en enero, para estar en la mera fiesta, que es el día 2 de febrero. Y hoy que estamos de vacaciones, pues mucha gente viene, también de distintas partes de la República Mexicana, creyentes, devotos de la religión católica y sobre todo de la Virgen de San Juan, la Virgen de la Candelaria, que los tiene aquí reunidos en este santuario, el tercero que más se visita en América, y que bueno, vienen familias completas a ver, a pedirle, a estar con la Virgen de San Juan o con la Madre Candelaria. La gente que está entrando por el centro, vea usted la cantidad de gente que existe. Este es domingo 19 de julio, al filo de las 12 del día. La gente que va llegando, que deposita sus flores como una manera de rendirle culto a la Virgen de San Juan. Y mientras adentro hay miles de fieles recibiendo la misa, acá afuera siguen los danzantes, siguiendo las tradiciones, entremezcladas la cultura prehispánica con la hispánica, con los conquistadores. También miles de fieles vienen, miles de danzantes vienen para poder ofrecerle a la Madre de San Juan sus danzas. Y de esta manera, bueno, pues esperar los favores o cumplirle los favores a la Virgen de San Juan. Siguen las danzas, se le está bailando a la Virgen el agradecimiento de los favores recibidos, ya sea de manera particular, ya sea de manera familiar. Lo importante es venir y cumplirle aquí en el santuario de la Virgen. Y tiene algún significado, porque allá está la muerte. La muerte danzando, la muerte rondando, y alrededor de la muerte precisamente los danzantes. Y
estos niños que inician una de las tradiciones que durante cientos de años se ha conservado aquí en México. Las danzas prehispánicas ligadas a la cultura española, con la que se festeja, conmemora, se respeta y se le guarda el amor a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen, perdón, de San Juan. Finalmente la Virgen es una, dice, y en todo caso solo hay una Virgen, pero vista con diferentes ojos, de acuerdo a las necesidades de cada pueblo.